Esta es Andalucía. El pueblo blanco se recuesta perezosamente al sol. Pero Andalucía no es solo cielo, sol, folclore y colorido alegre. En cada pueblo, en cada hombre, hay una sustancia laboral, no siempre estimada en su valor, que se traduce en el ciclo anual de las cosechas. La de los olivares es una de las más importantes. La producción y comercialización de la aceituna, convertida en aceite de excelente calidad, conquista fama para España en los mercados internacionales. En la provincia de Córdoba, el sistema de cooperativas agrícolas ha alcanzado un notable desarrollo. Actualmente existen 82 cooperativas del campo y 57 dedicadas a la explotación del olivo. Estas últimas alcanzan una producción anual de 99 millones de kilos de aceituna, que se traducen en cerca de 19 millones de kilos de aceite y en más de 30 millones de orujos grasos, lo que representa un 33% de la producción total de la provincia. La recolección está en su apogeo. Los procedimientos de recoger la cosecha son clásicos, pero eficaces e insustituibles. La mano del hombre es indispensable pese al maquinismo, tan al uso en otras labores del campo. Los capachos cargados llegan a la base dentro del mismo olivar, donde el rasero inexorable va midiendo cantidades. La aceituna, que gozó del sol, se convierte ya en montón y producción recolectora. El remolque no encuentra dificultades en la tierra blanda y removida, camino de la almazara. El penacho de humo blanco anuncia la actividad de la fábrica de molturación. Estamos en plena temporada de trabajo en las cooperativas olivareras de Puente Genil. La báscula va anotando los miles de kilos que ingresan en el molino. La estadística y las cuentas claras son la base de toda labor fecunda. El aceite andaluz es una perenne fuente de riqueza. Ya en los tiempos de nuestra cruzada, sirvió de base para afianzar la balanza de pagos. Ese fue uno de los momentos de la importante valoración de Andalucía, el primer pilar en que se asentó la obtención de divisas extranjeras, y hoy mismo constituye uno de los principales capítulos de la balanza comercial española. La aceituna pasa por las diversas fases, todas mecanizadas, del tradicional ciclo elaborador del aceite. Por la tolva elevadora se conduce a los molederos. De la termobatidora sale la aceituna molturada para pasar a las prensas.
En distintas capas, separadas por capachos, se cargan las prensas. Los capachos, de los que se hace gran consumo, se fabrican en la misma cooperativa, constituyendo su elaboración una auténtica artesanía. Una vez preparada la carga, es llevada a las prensas en la siguiente fase de elaboración. En estas máquinas, la presión hace sangrar hasta la última gota del preciado líquido. El aceite pasa por una serie de conductos a la batería de pozuelos de decantación. Estas instalaciones serán sustituidas, en una labor ya emprendida, por un sistema de centrifugadoras modernas. Aquí el aceite se va decantando y filtrando hasta adquirir sus cualidades finales. El orujo se acumula en montañas dentro de los patios de la cooperativa. De aquí saldrán los aceites inferiores destinados a lubrificantes de motores y máquinas, pues es bien sabido que nada se pierde y todo se transforma. El orujo sobrante ha de pasar por la prueba del fuego en el horno. La tolva transporta los restos con la espiral sin levantar un átomo de polvo que perjudicaría al personal obrero. Así queda atendida la higiene del trabajo en las cooperativas olivareras. El orujo pasa mecánicamente a la máquina que lo ha de transformar en aceite para la industria. De esta forma, el fruto del olivo es aprovechado hasta el máximo gracias a los procedimientos de la técnica moderna, obteniéndose una serie de subproductos de gran importancia industrial y económica. Hay que tomar precauciones con el cañonazo que ha de lanzar la presión de los hornos. Pero todo está previsto contra posibles riesgos. El último residuo sólido, el bagazo ya desecado y libre de oleaza, se destina a calefacciones y braseros. Lo que las cooperativas olivareras cordobesas, creadas a partir de la promulgación de la Ley de Cooperación de 1942, representan para la economía nacional, es la de ser instrumentos para la revalorización del aceite, que trae consigo una distribución más justa de la riqueza y un aumento de la productividad. Además, con ellas, se consigue introducir la industrialización tanto del olivar como de sus subproductos. Este es el aceite refinado español que gana batallas fuera y contribuye a enriquecer la cocina española. La apetitosa ensalada. La fritanga de los churros verbeneros que nos acompañan en el desayuno y en la merienda. Y tantos otros manjares de la mesa española en la que es parte fundamental de condimentación. El aceite español ha resistido toda suerte de exámenes
y día a día gana posiciones más estratégicas en el futuro mercado común.